Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la Ciudad de La Plata, República Argentina. Estamos grabando todavía desde aquí, desde casa, por esta pandemia que no nos deja salir ni grabar en el estudio. Pero bueno, la vamos a pasar bien seguramente porque hay un gran amigo, un siervo, un hombre de Dios, un pastor con todas las letras que, bueno, nos ha bendecido en querer participar con nosotros en el programa, el pastor Pablo Repetto. ¿Cómo estás, Pablo? Dios te bendiga, bienvenido. Hola Juan, buenas noches a todos, gracias por la invitación, la verdad que me siento privilegiado de estar compartiendo este programa con ustedes. Qué bueno, yo sé que como siempre mucha gente te conoce, a nosotros vos nos has bendecido tanto. Yo recuerdo la inundación en el año 2013 sí, que tuvimos acá en La Plata, que bueno, hubo mucha gente muy muy compleja, de hecho mi casa también se inundó, pero digo, sí. Vos viniste con un grupo de, ¿cuántos eran? ¿Cuántos ya que estamos? Y llevamos casi 60 personas fuimos ese día, porque aparte fuimos en micros, en camionetas, y habíamos llevado el colectivo de la iglesia con mercadería, me acuerdo, que era un furgón. Sí, claro. Sí, hicieron un trabajo bárbaro los chicos en los lugares. Sí. Fue muy duro, acá la pasamos muy mal. Gracias al Señor. Y nosotros, mirá, en la congregación, bueno, ustedes vieron el trabajo que estábamos haciendo, ayudamos a 10.000 familias, ¿no? En la ciudad. Wow. Fue fuerte el tema, pero bueno, así que yo quiero agradecerte públicamente tu corazón. No hace falta. De tus chicos, de la iglesia que nos ayudaron, sí, con mercadería, con lo que necesitábamos para las personas que no tenían nada. Yo me acuerdo, Pablo, mira, uno, viste, al desconocer el tema, nunca nos había pasado. Es como pastorear en pandemia, ¿viste? ¿Quién sabe pastorear en pandemia? Estamos aprendiendo. Y ahí fue lo Exacto. mismo. Pastorear en una inundación con 1,80 m de agua en las casas era difícil. Y yo le daba la mercadería, ¿viste? Las bolsas, me dice, ¿dónde voy a cocinar si tengo el agua hasta el techo? ¿Viste? Y tuvimos que hacer, poner ollas así populares y comprar cocinas y ollas grandes y comenzar a hacer un trabajo ahí. Pero fue bueno, pero quiero hacerte algunas preguntas a vos ahora, y sí, ya te agradecí así que públicamente por tu corazón, tu amor con nosotros y tu apoyo, que fue muy valioso. Gracias. Y viste cómo es, Pablo, eso que vos decís, bueno, yo le llevé mercadería, le llevé 60 pies, estuvo bárbaro, pero que hayan venido fue fabuloso. Vos sabés que en esos momentos cuando necesitas un abrazo, sí, una oración, sí, una palmadita, Juan, ¿qué hacemos? ¿Dónde me querés? Me dijiste, no, le agarrá para acá con los pibes, agarrá para allá. Eso es invaluable, hermano, cuando uno está mal, que alguien venga y te apoye con todo amor y cariño y se ponga en sujeción a servir al Señor. Así que te agradezco. Y pero somos cuerpo, Juan, somos cuerpo, y eso es parte del cuerpo, digamos. Eso es parte del reino. Te agradezco mucho, amigo. ¿Dónde naciste, Pablo? Yo nací en la ciudad de Liabaliol. En Loma de Zamora. Soy oriundo, soy lomense de nacimiento. Mira. Y por adopción soy de Brown. De Brown. De Almirante, okay. Brown, exactamente. ¿Tu familia, sí, era cristiana, no? Contame. Mi familia, por parte de mi mamá, sí. Mi mamá somos, o sea, mis bisabuelos eran cristianos, conocieron al Señor en General La Madrid. Ellos eran de la iglesia de la Alianza ahí. De la Alianza Cristiana y Misionera. Sí, sí. Y ellos eran del campo y ahí conocieron los primeros pasos en el Evangelio. Y después, bueno, a mi abuela se vino a Nueva Chicago, ahí se congregó un tiempo
y después nos hicimos bautistas. Ahí aprendimos lo que es un verdadero cristiano en ese momento. Mira, estoy en la tele. ¿Cómo te aprovechás de mí? ¿Cómo te aprovechás de mí, no? Porque estaba en la tele. Así que, ¿y tu papi? Mi papá también, mi papá es cristiano también, él Ah, va, él se congrega a la iglesia bautista, mi papá y mi mamá se congregan en la iglesia bautista de Loma de Zamora. Ahí no. nacimos y Ah. ahí nacimos todos mis hermanos, nos criamos ahí y después por diferentes cosas de la vida, bueno, cada uno fue Claro. migrando y yo me vine para Adrogué, que estamos cerquita, pero Sí, ya sí. sé que estamos en Adrogué, va a ser 20 años. 20 años, claro. ¿Y tu esposa, contame, cómo la conociste? Y mi esposa es la más linda de todas, es la más hermosa, Me imagino. se llama Ibel, y a ella la conocí porque ella, nosotros en las iglesias bautistas, vos conocés bastante la obra y demás, tiene una particularidad que cada dos por tres cambian de pastor, ¿viste? Sí. Van cambiando los pastores. La iglesia de Lomas fue cambiando varias veces y en un momento vino el pastor Roberto Martín, que vino con sus tres hijas mujeres. Pobre pastor Roberto, que digamos, vino con sus tres hijas, Ajá. dos adolescentes y una más chica, y bueno, los muchachos que estábamos en la iglesia en esa época, los Dieron gloria a buitres, Dios, le dieron dimos gloria a gloria a Dios, Dios, gracias, pastor, te amamos, el sí. mejor pastor que Y sí, conocí. el Claro. mejor pastor, mi suegra y mi suegro son una bendición también, y bueno, y ahí fue que yo estaba volviendo del camino del Señor porque había estado apartado un tiempo en mi adolescencia. Y ahí estaba retomando otra vez mi encuentro con Dios y había vuelto con todo, o sea, Dios me había llamado al ministerio, venía con toda la mucha, mucha, mucha fuerza y ahí justo el pastor Roberto estaba llegando a la iglesia y fue un amor a primera vista, fue Wow, un flechazo, qué yo me acuerdo bueno. que mi mamá y otra diaconisa de la iglesia le habían ido a mostrar la casa pastoral al pastor. Y cuando llego a la casa, me encuentro con, en ese momento no era mi novia ni nada, Claro, pero me encuentro con Ibel, y fue así. Y yo dije, me caso con esta Ya, chica, me caso, sus mañana ojos me caso de celestes, que yo. va, mañana me caso. Y bueno, fue un trabajo, trabajamos, y encima había un problema, que ella es 5 años más chica que yo. Ajá. Entonces cuando yo le dije si quería ser mi novia, ella se sacó el chupete y me dijo, y me dijo, sí, Sí. estamos hablando muchos años atrás de esto, y bueno, pero bueno, ahí fuimos, la verdad que la remamos y nos pusimos de novio y vamos a cumplir 25 años que estamos juntos con mi esposa. Qué bueno, gloria a Dios, qué lindo. Los chicos, contame de los chicos. Y tengo dos hijos, Renata de 12 años, mi princesa hermosa, es una genia, y Santino de 7, que es un campeón también, un héroe, Me los imagino. dos con un corazón hermoso, la verdad. Qué bueno. Bueno, yo sé que vos sos pastor, pastoreaste, serviste, trabajaste en casi todas las áreas, pero no es lo que quiero tocar de vos hoy, no, no, no es eso. Y un día se te vino esa visión, ese sueño, ese corazón, porque siempre, bueno, siempre hemos estado hablando con tus pastores más viejitos, y vos y todo el equipo de la transformación del país y del cambio, ¿no? Y todo eso. Y un día se te vino de la política. Contame cómo es eso de la política. Mira, hace 3 años atrás, más o menos 2018, por ahí, cuando empezamos a vivir todo el tema del aborto en el Congreso, de la ley Sí. del aborto y demás, bueno, ahí uno por la carga, yo veníamos ya dando la pelea desde hace muchos años atrás con la juventud a nivel nacional y demás, y bueno, el 2018 fue clave porque uno se involucró a militar por esa causa. Y bueno, fue ahí que empezamos a trabajar. Yo estaba pastoreaba a los jóvenes en la iglesia, ya era pastor ordenado también y teníamos un trabajo muy grande también en lo que tenía que ver con lo social. Sí. Y el intendente, claro, de nuestra ciudad vio que había como congregación, nuestra congregación es una congregación va a cumplir 100 años en la ciudad, que siempre está, bueno, vos lo acabas de decir recién, que siempre empezó en la transformación de la Sí. ciudad, en el trabajo, en la oración, que Sí. siempre estuvo muy involucrada, digamos, en todo lo que tiene que ver el trabajo en lo local y en la ciudad. Una iglesia de la calle, digamos, de estar en la calle. Y el intendente que está actual nos conoce de hace muchos años, él tuvo varias funciones y, bueno, se venían las elecciones del año 2019.
Y nos vino a hablar con nosotros y decir, miren, quiero que alguien de ustedes participe. Y bueno, nada, trajo eso a nuestra congregación. En el equipo pastoral lo empezamos a hablar. Y dieron, cuando quise acordar, todos habían dado un paso para atrás y yo estaba ahí, me había quedado ahí. No, pero una mañana me acuerdo que me desperté y el Señor ya había empezado a poner algo en mi corazón y yo la verdad no lo tenía, no era algo que lo había pensado alguna vez ni nada, sino... Y en una charla con Bernardo, con nuestro pastor, le dije, mira, voy yo. Y me dijo, no, de ninguna manera. Me dice, vos no. Me dice, yo era aquel que le atendía, claro, a todos, que le movía, claro, parte, claro, de la orquesta. Todo. Y me dice, no, Pablo, no, vos no. Sí, no, le digo, yo, le digo, tengo la carga, yo creo que sí. Vamos por ese lado. Y bueno, así fue que nos empezamos a reunir, empezamos a tener reuniones más seguidas. Eso fue octubre, noviembre de 2018. Y en abril del 2019 yo asumí como funcionario público, como coordinador de culto ahí. Mira. Que me dijeron, te vamos, era como, me iban a probar, digamos, de ahí hasta la paso iba a venir el momento de... Y claro, no sé, me dieron una coordinación como diciendo, bueno, te damos la coordinación. Chao, dale, ya está, chao, dale. Arreglate. Claro. Y bueno... Y ahí fue que empezar, claro, de la coordinación, nosotros empezamos a trabajar. Le dimos vuelta a la coordinación. O sea, no hiciste mucho más de lo que hiciste siempre, nada más que en otro ámbito. En otro ámbito. Claro. Exacto. Y si los políticos, Pablo, entenderían lo que trabaja la Iglesia Evangélica para, en el buen sentido de la palabra, aprovecharlo para la ciudadanía. Sería extraordinario, no sabe lo que se pierde esta gente. No, exactamente. Sabe lo que se pierde. Y así que bueno, ahí fue que empezamos a trabajar, ahí el intendente también nos pide que formemos el primer voluntariado municipal, fuimos los primeros municipios que formó un voluntariado juvenil municipal, que estaba a cargo mío y sigue hoy todavía a cargo mío eso. Uh-huh. Y bueno, empezamos a trabajar, a enfocarnos en el trabajo cada vez más, a recorrer la localidad. La verdad que a mí... También uno a veces vive dentro de la burbuja de la ciudad que vive y alguna que otra, claro, localidad más, pero Almirante Brown tiene 12 localidades, claro, o sea, 700.000 habitantes, es muy grande. Y bueno, empezamos a recorrer, a visitar, a conocer nuevas congregaciones a través de la coordinación de cultos, otros cultos también que nos invitaban, cultos no católicos que teníamos que atender. Armamos un registro de cultos que no teníamos a nivel municipal. Comenzamos a buscar digamos, maneras de que las instituciones religiosas pudieran estar mejor a nivel municipal y nacional. Entonces conseguíamos a través de Nargaz o de otros entes reguladores descuentos en las facturas de gas y de, digamos, al ser instituciones sociales que daban un servicio a la sociedad, poder darles una mano desde ahí y regularizar también su estado, digamos, claro, de papelerío, de infraestructura, y todo eso. Y bueno, eso lo hicimos en menos de 6 meses, claro. Cuando se dieron cuenta, dijeron, estos muchachos vienen con todo. Claro. Y así que ahí bueno, ahí sí acordamos ir en la lista de concejales. Ya estaba igual prehablado, pero estaba prehablado y nos habían dicho de que íbamos en un lugar que cuando fuimos a cerrar la lista nos encontramos que fuimos en otro lugar. Que cuando uno miraba la lista... ¿Por qué no me sorprende? Discúlpame. Yo fui en el lugar número 11 como concejal. Que mismo algunos chicos del equipo me decían, Pablo, 11. Bueno, entonces 11, se tienen que morir 5. Para que, claro, por lo menos. Entonces, de ahí para arriba, claro. Entonces el intendente me llamó, me dijo, mirá, Pablo, quédate tranquilo, hay algunos candidatos testimoniales, vos vas a entrar. Pero hasta último momento... Es la incertidumbre, era 11, porque claro, cambia. O sea, era 11. Exacto. Sí. Yo lo que habíamos acordado era ir entre los primeros 5, era lo que correspondía y lo más lógico. Pero bueno, era la primera vez que nosotros también jugábamos en esto, entrábamos a jugar. Digo jugar en el sentido de. Sí, de la participación. La participación. Claro. Y bueno, fuimos a las PASO, nos fue bien, la verdad que sacamos un buen porcentaje. Pero yo igual seguía en el puesto 11, digamos. Eso teníamos que hacer una muy buena elección para que yo entrara. Cosa que iba a ser, teníamos que sacar casi el 80% de los votos. Era una locura, o sea, para poder entrar. Y bueno, fue que llegó en diciembre, empezamos a asumir. Yo no asumí cuando asumieron los primeros candidatos, o sea que el 20...
6 de noviembre, de diciembre asumí, una cosa ahí rajuneando fin de año, hicieron aquellos que los testimoniales se corrieron, volvieron a su cargo de funcionario del Ejecutivo, claro, y nosotros pudimos, pudimos entrar. Así que bueno, estamos trabajando desde diciembre del 2019 hasta la fecha, sin parar, dando todo para el reino, y en eso, enfocándonos en que nuestra tarea es transformar, vos lo dijiste. Claro. Yo entiendo que es eso, es transformar nuestros, en este caso nuestro municipio o nuestra provincia o nuestra nación, pero dando y trabajando enfocados en el reino, siempre en eso, digamos. Pablo, un concejal de, en este caso Almirante Brown, un concejal, no Pablo, repito, un concejal, que contanos, porque muchos hermanos que nos ven por ahí no tienen bien claro, contanos qué hace un concejal, qué es y qué hace. Y el concejal, digamos, hoy tiene algunas tareas asignadas mínimas que nos dan para hacer, que tienen que ver con relación siempre con el vecino. O sea, el concejal, el trabajo del concejal es la relación del vecino, ¿sí?, con el municipio y de tratar de solucionarle el problema al vecino a través del Consejo Deliberante. Eso después se eleva al Ejecutivo y se trabaja con el Ejecutivo a ver si eso se puede llevar adelante. Pero por lo general el concejal, digamos, en Almirante Brown hace alguna que otra visita una vez por mes en algún vecino, recorre algún lugar, algún merendero, algún comedor, alguna institución, etc. Y después viene a la sesión, está durante la sesión y digamos, y presenta algún que otro proyecto de ordenanza. Claro, como hacer asfalto, luz, cloaca, me imagino. Exacto, algún cambio de alguna calle de nombre, algún nombre, algún barrio nuevo, digamos, cosas de ese estilo, digamos. Quiero decir, de esa particularidad. Iba a decir, se matan, pero no puedo decirlo en la tele eso, porque después voy allá y no me van a recibir los concejales. Pero sí. Bueno, eso hace un concejal casi en todas las ciudades, lo sabemos. Exacto. Ahora, el concejal Pablo, Pastor Pablo Repeto, ¿qué hace? Contame esa parte. Uf, ¿qué no hacemos es en realidad? No, y mira, hacemos lo que realmente hace un concejal, que es solucionarle el problema a la gente. O sea, de todo. O sea, vos, yo te invito a que me vengan un día a la oficina y se fijen, tenemos un pizarrón donde tenemos el listado de cosas que tenemos que hacer por semana con cada uno de los vecinos. Ya sea el tema de un alumbrado, el tema de un mejoramiento de la calle, el tema de presentar alguna petición de alguna escuela que capaz que visitamos y necesitamos algo, pero a todo eso le sumamos, por ejemplo, hoy una de las cosas que hicimos, estamos gestionando una operación para una nena que no tiene obra social, una familia que no tiene obra social, y que hay que llevar adelante todo este caso porque la gente apenas sabe leer y escribir. Entonces, ¿qué hacemos? La hacemos venir a la oficina, le redactamos la carta, hablamos con el gerente del banco para que le abra una cuenta en el Banco Nación, hablamos con la gente de discapacidad para generarle que pueda tener la operación y que salga mejor, hablamos con la gente de salud, interactuamos y gestionamos toda esa parte. Eso por un lado. Tenemos otro chico que es cuadripléjico, que está en una situación totalmente, que duerme prácticamente en el piso, que lo fui a visitar hace una semana atrás y estamos trabajando con eso. Asistimos a más de 200 comedores y merenderos en todo el partido. Entonces, quincenalmente le entregamos a cada comedor algo de comida, o a algunos pastores que son de iglesias muy, o algunas instituciones, no solamente pastores, que son de iglesias muy humildes, de barrios muy humildes, que a veces no tienen ni para pagar ellos la luz y el gas, claro, y tienen familias que son totalmente mucho más humildes, para que gestionamos alimentos para que le puedan dar los alimentos. Le trabajamos hoy, por ejemplo, en los casos, así es todos los días, lo que te estoy diciendo es a diario. No sé, el abuelo Pedro tiene un problema con el tema de la jubilación, o con PAMI, llamamos a PAMI o a ANSES y gestionamos desde ahí, le trabajamos. Ahora con la pandemia parecía el 911, mi teléfono. Claro, porque, claro, mirá, tengo mi familia que está mal, que no puede respirar, no tiene cama en el hospital, ¿me puede conseguir una cama? 12 de la noche, 1 de la madrugada, 8, 7 de la mañana, o sea, aparte, sábado, domingo. Son cosas muy duras esas, ¿no? Exacto, sí, y eso es tratar de... Yo te simplifico, ¿no? Un poco, claro. Pero es... después tenés otras partes, como nosotros, por ejemplo, para el Día del Niño, para Reyes o para Navidad, hemos hecho campañas de... ¿Qué hiciste para Navidad, un ejemplo, para saber? Para Navidad hicimos 1000 cenas navideñas.
Wow. Para, dimos de comer a 4.000 personas, junto wow. con el hogar El Algo. Ahora perdóname, te interrumpo. Vos sí. sos pastor evangélico, de, bueno, sos bautista, digo, sos pastor evangélico, perdón, casi me escapó. Sí. Y vos, entonces vos le das de comer solamente a los evangélicos. No. Ah, contame eso, no. porque la gente no. se confunde, cree no. que nosotros los evangélicos vamos a la no. política para no. favorecer a los evangélicos. No, la palabra okay. dice, tuve hambre, me diste de comer. No preguntó, frío, me vestiste. No preguntó, no preguntó che, claro. vos sos pentecostal, claro. claro. No, claro. No. no, acá la gente que estamos atendiendo, todos los que te nombré hasta ahora, ninguno se congrega. Sí nos da la posibilidad. Cuando fui a visitar a esta familia que hay que operar también a 10 años, oramos por la, claro. por la hija, le presentamos claro. el evangelio. O sea, la visité en la casa y le llevé. Ahora, una palabra, qué interesante, dije, che, que un concejal te ore. Me descolocaste, mirá que yo conozco concejales, tengo muchos años en esto y en la política. No, pero yo que, no tengo, me... que tengo muchos yo, años, soy... que un concejal te ore, no venga de saco y corbata a sacarse la foto, es complejo. No, no, yo ando de remera negra y jean y zapatilla, esa es mi vestimenta de los días. Hoy me puse camisa para estar con... Claro, para estar con el pastor Zuccarelli aparte, hermano. Casi que me pongo corbata, pero claro, es que no sé. ¿Viste? No, no, no uso. No, pero... digamos, es nuestro ADN. Yo no me puedo sacar el traje de pastor. Claro. Ese lo tengo abajo siempre. Y yo soy, aparte de ser pastor, soy evangelista. Tengo ese don del evangelismo. Y yo me siento con la gente y sé que lo mejor que tengo para presentarle es a Jesús. Y sé que es eso, y es por ahí. Ahora, entonces, en el caso este, porque se nos va la... Se nos va ya. Sí, perdón. No, está bien, porque se nos va. En el caso este... vos sos un concejal distinto a los demás. ¿Qué dice la gente que se acerca al evangelio, te pregunta por qué, te dice que sos raro, te dice que quiere estar con vos? Contame eso brevemente. Sí, quieren estar. Dice, queremos eso que ustedes tienen. O sea, y nos da la posibilidad desde funcionarios, desde otros compañeros de bloque y otras, digamos, y al vecino también común, y voluntarios que se han acercado a decir, quiero participar y estar con ustedes. O sea, y, inclusive ahora mientras estoy hablando me estoy acordando de hasta partes de otros de gente del sindicato o de agrupaciones políticas que dijeron, yo pongo la agrupación a disposición de ustedes porque lo que ustedes hacen es diferente. Sí. Entonces era lo que te contaba hoy un poco detrás de escena. Sí, sí. Cuando hicimos los pollos, estábamos todo el equipo trabajando haciendo los claro. pollos. Pero era lo que hacíamos en la iglesia también. Vos estabas haciendo los pollos, es lo mismo que claro. se hace en la iglesia, claro. Claro. Esa es nuestra diferencia, seguimos siendo la misma Exacto. persona. Exacto. Y a mí, es que si yo no hago eso, no soy yo. No, entonces, claro, ese es el problema. Te morí, lógico, me pasa. Claro. Viste, a veces claro. me ve, hace poco estábamos arreglando y yo estaba barriendo el templo y uno preguntó, ¿el pastor dónde está? Soy yo. ¿Cómo usted? Uno que proceso. No podían creer, claro, barriendo el templo, el pastor no podía ser. Tenía que ser otro tipo. Mira, nos quedan 3 minutos, menos de 3 minutos. Te hago una preguntita y después decime lo que haya en tu corazón, lo que quiera. ¿Es verdad que la política es como, digamos, un trabajo misionero? ¿El cristiano en la política es un trabajo misionero? Contame eso. Sí, es un trabajo misionero. Si no lo tomamos de esa manera, nos vamos a confundir. Y ese es el punto. Yo creo que, a ver, no es que estamos todo el día con la Biblia, los trataditos abajo del brazo, porque uno tiene que demostrar con el testimonio y con el trabajo. Claro. O sea, a mí, el equipo mío me ha puesto San Cayetano. Está para todo. ¿Viste? Claro. Entonces, tenemos que trabajar. O sea, no podemos no trabajar y hacerlo con excelencia. De la misma manera que lo hacemos en la iglesia. O sea, no podemos hacer las cosas a medias o mediocres. Tenemos que hacer las cosas con excelencia y de la mejor manera. Pero sí es un trabajo misionero, que necesitamos cada vez más misioneros. Es un campo misionero poco hoy explotado, en el cual necesitamos que cada vez más misioneros se inserten y se metan a trabajar. ¿Qué tenés para la gente que nos está viendo 1 minuto y medio en tu corazón? Yo lo que quiero compartirles, que es algo que vengo pensando y hace ya de tiempo y lo vengo compartiendo, es la iglesia está para ser iglesia, ¿sí? Para hacer el trabajo de la iglesia. Y necesitamos, la iglesia no se puede meter en política porque son cosas diferentes. Ahora sí necesitamos hombres y mujeres de Dios con un corazón de Dios que se meta en política y que la iglesia envíe a estos hombres y mujeres hacia la política. Es el tiempo y lo necesitamos, no podemos seguir, ya perdimos mucho tiempo. Y el enemigo ha avanzado demasiado
y nosotros tenemos que ir ganando ese terreno. Necesitamos más gente, y acá no tenemos que ser personalistas, no tenemos que buscar nuestro propio ego, tenemos que pensar en el reino, tenemos que pensar y tenemos que trabajar de esa manera, mirar y tener ese panorama, y es eso, digamos, necesitamos hombres y mujeres de Dios en todas las esferas de la política, en el legislativo, en el ejecutivo, en funcionarios, profesionales que se involucren, porque necesitamos gente profesional, y levantar esa media que hay dentro de los estados municipales, provinciales y demás, y marcar esa diferencia, no dejarnos ganar por la vagancia, por el tema del reloj que llega a las 3 menos 5 y ya se fueron todos. O sea, acá tenemos que venir a dejar todo. O sea, por eso es un campo misionero, porque es, uno tiene que ser un soldado que viene a dar todo, el todo, el 100%. Y es muy importante, Juan, otra cosa, que esto no se ve dentro de la política, y es trabajarlo como familia. Y nosotros hemos hecho eso. Donde vamos, vamos como familia. Cierro esto con esto. Fue después de las elecciones. Yo hice una reunión con los fiscales que habían trabajado conmigo. Había parte de mi equipo y parte que no eran del equipo, que eran del frente en el cual participamos. Sí. Y cuando hicimos el asado, les hice un asado a todos y vino, y yo llevé a mi esposa y le dije a todos, vengan con su familia. Algunos me dijeron, yo quiero más de esto, porque claro, no están acostumbrados a eso. Claro. Están acostumbrados a la trampa, al engaño, a la mentira, a toda esa parte. Y acá no, acá eran mis hijos, mi esposa charlando con las otras chicas y aprovechando también a pasar un lindo momento, pero a demostrar de que es en familia, porque si no lo encarás en familia, y es eso, y un equipo de intercesión es fundamental, o sea, porque uno se mete en un campo donde es el campo del enemigo y necesita las rodillas a tierra para salir a batallar y estar, como vos siempre decís, con un testimonio, digamos, intachable en todo lo que hagas, porque si no, vamos a perder. Pero es eso. Gracias, amigo. Che, muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias a vos. Sabes, y estamos orando por vos y respaldándote en tu función. Quiero decirles, bueno, este es un siervo de Dios, un pastor, pero también es el concejal Pablo Repeto de la ciudad de Adrogué. Es un campo misionero, así que si tenés el llamado, habla con tus líderes, con tus pastores, que oren por vos y busca una puerta abierta en el Señor. Dios te bendiga, hasta el próximo semana.